Muy bien. Oye, Antonio, ¿por qué no cambiamos la herramienta? Me das este y este, yo te dejo esta otra que me hace falta para terminar de hacer la faena esta. Antonio está jubilado desde hace años, pero sigue con las mismas ganas de trabajar y de sentirse útil. Y aquí puede hacerlo. Nos consideramos activos, aunque ya ves que la media aquí andamos sobre los 70 o así, pero que todavía nos encontramos para trabajar efectivamente bien, ¿no? Es el llamado cohousing, una alternativa a las residencias de la tercera edad. Son viviendas unidas que funcionan como una cooperativa donde cada uno tiene su casa y comparte espacios comunes. Aquí podemos disfrutar de nuestra casa, de nuestro huerto, de podar las oliveras como ahora o hacer cualquier actividad. Es un fenómeno consolidado en Dinamarca, Suecia y Estados Unidos que ahora llega a España, una opción para los que no quieren vivir en un geriátrico. Envejecer de una forma activa, disfrutar más de la convivencia y sobre todo de la autogestión. Están organizados en distintas comisiones para que no falte de nada. Hay la de mantenimiento, la de jardinería y por supuesto la de cocina. Nos juntamos el día de antes a ver qué vamos a comer, qué falta, qué hacemos. Pero también hay tiempo para divertirse. Practican yoga, tai chi, zumba y juegan al ping-pong o a la petanca. A todos les une un deseo común: envejecer en compañía y sin dejar de disfrutar de la vida.